Bienvenidos a todos. Directo en el canal. Yo es directo. Como veis, vamos a por el Jaguar F-Type, creo que es. Y esto es con el Forzatón. Directo en el canal. Silenciado, vale. Hoy estoy aquí con mi amiguito Ángel. Aquí. Esto por aquí. Aquí estamos. Bueno. A ver, hoy, como solo puede jugar uno, yo voy a estar pendiente del chat y aquí Ángel va a estar pendiente del chat. Que bueno, que te cedo el poder del ratón. Sí, sí. Aquí, a sin ver, liar la parda. Y haciendo un poco de hueco por aquí, porque la verdad es que no cabemos muy bien, que digamos. No, ya va a ir al micro y yo. ¡Que me lo desmontas! ¡Vamos! ¡Que me lo desmontas todo! Vale, pasalo por atrás. Así. Bueno, así ya está bien. Bien, vale. A ver, aquí espera, dicen que se mal, espérate, ahora, te, vale, lo, ahora te lo confirmo. ¡Te montas todo! Vale, pasalo por atrás. Así. Bueno, así ya está bien. Yo vale. Lo digo perfecto, así que vosotros también lo tenéis perfecto. He de hecho, voy a abrirme directo también en el móvil. El móvil me es más cómodo para el tema de los volúmenes y tal. Vale, a ver. Aquí. Escucha. Pues, yo cuando he puesto el directo se escuchaba bien, ¿eh? Vale, claro. Dame un segundo que miro esto. Ahora miramos comentarios. Un segundito que primero me interesa arreglar el sonido este. Ah, vale, espera. Creo que ya sé por qué puede ser. Dame un segundo que mire una cosa. Aquí era. Vale, voy a hacer esto así y así. Por ejemplo. Ahora en principio tenía que empezar a irme. Pues qué bien, ¿no? Canta. Esto es, creo que es precisamente por lo que he tocado. Es cuando intento hacer cosas, pasa esto. Los fails del directo. No toques. Ahora ya tengo que tocar, así que. Ahora sí. Esto. ¡Oigo! Oh, se me ha venido muy arriba esto. A ver. Ah, espera. Pues si hago así. Sí. Sí. Vale. Sí. Sí. A ver, esto en principio no está habilitado. O sea, no tendría que estar funcionando esto. A ver. Perfecto. Por si acaso. Ay, casi bloqueo el. Vale. Ay. Vamos a seguir un momento para que veamos. Ay, qué bien. Que no me deja moverme por el menú. No me deja. What the fuck. Cierra y abre el juego. Sí, qué remedio. No, otra. O sea, empezamos fuerte en directo, ¿eh? Bueno. Me venía aquí. Buenas tardes. El juego aquí. Noches, hola, ¿qué hace? Wow, hola, hola. ¿Qué hacen? Soy tonto. Aquí. Aguante la mascota. No, no va. Soy el Mac, se corta el sonido. Saludos, porfa, soy Alonso. Manda un saludo a Alonso. ¿Pero cómo pelota se cierra el juego? Pues le voy a dar a este, por ejemplo. Joder, cuántos comentarios, tete. Me da necesidad para leer los últimos. Y ahora habéis escuchado. A ver, aquí. Pues le voy a dar a este, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. Vale, dame un segundito que hago una cosita. Me da necesidad para leer los últimos. Vamos arriba. Ya lo he escuchado. Vamos a hacer así. Pues le voy a dar a este, por ejemplo. Ah, sí, creo que va a estar bien. Dame un segundito que. Policía. ¡Hala! Vale. A ver, que nada estaba por aquí. Forza Horizon, lo volvemos a abrir. Ya habéis visto, no sé por qué, se me ha bugueado. Que te sube Car Mechanic. Lo subí, creo que fue hace dos. No, hace tres días ya, porque hace dos se me. O sea, tenía el vídeo subido, pero se me olvidó publicarlo. Un like por mí. Y sí, mañana en principio tiene que haber Car Mechanic. Si cuando terminemos el directo me da tiempo de editar y renderizar, luego por la noche, mientras yo duerma, que se suba y mañana lo tendréis.
Sí, es que son mis horarios. O sea, la señora manda. Sí, esa es amiga mía, ¿eh? Mandar un saludillo, ¿no? Mandar un saludito. ¿Y qué? Y sin, o sea, y su nombre real, no lo suele llamar, por así decirlo. Mandíbulo. A ver. Heidan Zúñiga. El volumen del juego está mega está alto. Bien, no. A bajar el volumen del juego. Vamos a probar por aquí más o menos a ver qué tal. Parece como oye con el Gran Turismo, ¿eh? ¿Eh? Parece como oye el Gran Turismo, que no vas a más rato haciendo esto que cuando vas por Saturno. Ya ves, a ver. ¿Cuál es el Need for Speed? La intención es que sí, porque tengo muchas ganas de que salga, ya que me quedé con ganas de subir el último Need for Speed. Más que nada porque cuando me lo pasé no subía vídeos a YouTube. O sea. Que el siguiente sí. Edgar, ¿qué estudios tienes? Pues yo tengo un... Bueno, aparte de eso, obviamente, tengo el grado medio de electromecánica de vehículos, o sea, de mecánica, y el superior de automoción, es decir, de mecánico también. Tengo el medio y el superior. Vale, por aquí, a ver, ¿qué pasa, máquina? Apaga el control. No, si no era cosa del mando, era cosa de que no sé por qué se me había rayado el juego, que te cagas, y nada. Soy Alonso, saludos. Un saludo de Alfonso. Alfonso, no Alonso. Ah, vale. Empezamos bien. A tope. Venga, va, vamos para abajo. Este juego es Juan de Dios, me parece. Hace tiempo que no lo veía por los comentarios. ¿Qué? Juan de Dios, me suena. Juan de Dios, vamos a buscar a Juan. ¡El señor Andresito está por aquí! ¡Un saludete, tío! Sí, llegas a tiempo. Está empezando justo ahora. Que lo que quería era salir para abrir lo que es el Forzatón y que veáis qué es lo que hay que hacer. A ver, es una... ¿Has mirado lo del cockpit? ¿Qué has comentado del cockpit? Hostia, no. Oh, demasiadas cosas en la cabeza. Luego lo miro. Danexi, que le saludes también. Un saludete, Danexi. Aquí él. Vale, aquí. C, dos puntos. Hola, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien, él no lo sé. Yo también, cansado, pero bien. Vale, Forzatón, tenemos... ¿Cansado, pero bien? Cansado. Ahora. Cansado. Pues eso, de Forzatón tenemos... Termina una carrera callejera en un hipercoche para ganar experiencia. Gana una carrera en un hipercoche para ganar pasta. O sea, esto lo podemos hacer a la vez. Ah, no. Uno es termina una carrera callejera. Tenemos que hacer un saludo a la vez. Aquí, saludame ambos. A de tres, salud. Hola, buenas. Venga, un saludete. Vale. Una, dos, tres. ¡Un saludete! Ahí lo tienes. Pero si no decimos el nombre, como que se queda igual. Vale. Lo leemos a la vez. Rodrigo Pérez. ¿Qué ya lo he dicho? Bueno, va. Una, dos, tres. Un saludo, Rodrigo Pérez. No, que yo iba a hacerte así. Un saludo, Leilani. Gracias, Leilani. ¡Que se me vea calva! Era la idea. A ver, bueno, va. Dejemos de hacer un poco el panoli. Sí. Lo que decía, terminar una carrera callejera en un hipercoche, ganar una carrera, supongo que servirá lo mismo, hacer una carrera callejera y nos darán también como ganar una carrera. Después, 20 habilidades de velocidad, que eso va a ser súper sencillo, y consigue 3 estrellas en una cámara de velocidad en un hipercoche. Así que esto es hacerlo mi todo rodilla, en un hipercoche. No sé por qué peligra allí. Sí, yo casi que me voy a meter a Xbox para adentro. Sí, vamos a meter que no peligre. Porque veo que me la pagas. No, hombre, también tenemos al señor Sergi por aquí. Un saludito, tío. Hombre. Y un saludo para Roberto Saavedra. Vale, y otro para Enrique Sánchez. Otro para Enrique Sánchez. A ver, vamos a entrar en el festival. A ver qué hipercars tengo. Porque he pillado este que era el primero que tenía, no sé por qué. Y a ver qué tengo y qué queréis que me pille. Garaje, mis coches. Y hipercars. Hipercars. Vale. Porque si no, no sirve. Tenemos el Vulcan, que este no me apetece nada pillarlo. El Veyron, que bueno, ni fu ni fa. El Regera, que esto en carrera no lo veo. ¿No? En carrera no lo veo. ¡Oh! ¿Porque ya no tiene una estrella? No sé por qué está marcado como favoritos. Cuando yo prefiero este, la verdad. Pero bueno, nice. Tenemos que yo quiera coger mi aventador de Liberty Walk, el aventador SV. Hay un número de centenario por aquí. Aquí pregunta también por estaría el bien 2018. El... Aquí está. ¿Desde cuándo tengo yo dos Lican? Por una venta así, baratillo y tal. Pues me acabo de quedar loco, ni yo sabía que tenía dos Lican. Ah, bien. LOL. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué dicen por aquí?
A ver, El el aventador, andador, el salvamento. Guaira, el la mano de utiliza el huracán. No tengo ningún huracán, o sea, ningún huracán es hipercar. Del ambos está el aventador SV y el centenario. Le daño y no El sale de blanco sorprendidos. nuclear de vuestra piel es normal. Es Sí. cosa del foco, o sea, tenemos el foco a menos de 1 metro de distancia. Y es luz blanca, o sea, es normal. O sea, de hecho, para que os hagáis una idea, Cuatro palmos está, o sea, básicamente. aquí está el foco y aquí estamos nosotros. Así que para que os hagáis una pequeña idea de que nos estamos comiendo todo el foco literalmente. El Pagani, el A ver, Centenario, Aventador. si está bien, un pelín más abajo quizá. Ahí. Ay, oh, Ahora sí, en verdad se ha madre movido 1 milímetro para abajo, pero así está mejor. Pagar el aventador, los kits de Liberty World son no son homologables en España. Pues no lo sé, pero siendo España como es con las ITVs, lo dudo, la verdad. Bien. El McLaren P1, el Centenario, el Pagani, el 918. Me lo estáis diciendo todos, poneros de acuerdo. Porque así sigo con la misma indecisión. Que por cierto, el P1 no está. Igual es que no lo tengo. Porque de hecho creo que no lo tengo. Aventador, Aventador, aventador. Venga, va, pues nos Rayola. pillamos el aventador. Además, este, el Liberty Walk. Que es que este, o sea, este kit. De hecho, lo tengo puesto de fondo de pantalla. Más de una vez lo habéis Yo visto. creo que lo suyo sería hacer lo que está de moda, hacer por Instagram Una una encuesta. encuesta. No vaya. Pues no es mala idea. Para otra cosilla, igual hacemos algo así. En plan, entrar ahora mismo a Instagram a mirar las historias y votar. O sea, ahora Sí. no, obviamente, pero igual me ha gustado esa idea, me ha gustado. Vale, vamos a buscar. ¿Cuándo tengo yo una mala idea? Mejor El 99% no de las respondo a veces. eso. Vale, tenemos que buscar. ¡Ah! Sí, comprar ahora el mapa de tesoro cuando lo tengo casi completo. Ay, sí, nada que dicen Sí. por aquí. Un Onda saludito para Alfonso Conchiflow. y para tu hermano Fernando. Perdón por esos golpes en la rodilla. Dios, Los voy mátame. notando. Hostia. Ah, lo vas notando y sigues. Muy bonito, quita de sonda. Estaba esperando a que dices algo. Vale, cambia el Sé que filtro. seguiría tu sueño de que maneje el Pagani. Carreras Pero callejeras. 18. ¡Uy, aventador! Pues mira, si es el Pagani, lo pillamos para hacer lo de la velocidad. A Carrera ver. callejera. Esto es bastante. Bueno, no tiene Esta estaría bien todo. más que nada por el tema recta, Sí, para coger correcto. las Pues lo voy a hacer con habilidades. viaje rápido, que me da bastante pereza conducir hasta allí, está muy Y lejos. además, cero créditos. Oh my god. Hombre, yo es que tengo todos los carteles rotos ya. Alguien por aquí. A ver, Tranquilos, y luego usamos el Pagani para hacer lo del radar. 100%. Salvame, saludos ambos. Ya te 18. oigo, Krug. El Liberty Walk es hermoso, es precioso los kits de Liberty Walk. Que por cierto, ahora que vamos a conducir, Hay algunos ves que no. hablando, porque yo voy a hacer un poquito de ruido y esas cosas Sí, para ver cómo estaría se bien escucha el como juego. escuchas, ¿no? La voz así. ¡Hay el árbol! ¡Ahí! ¿Has visto que lo he llegado a rozar, no? Bueno. Lo he rozado con el culo. Bueno. Ahora silencio. Igual te bajaría un pelín el juego. Yo le bajaría un pelín de nada. No mucho, pero un pelín sí. Pues está muy fuerte, ya dicen. Abrimos esto y lo ponemos aquí. Yo creo que aquí estará bien. Pam. Vale, volvemos hacia. Empezamos. ¿Con qué? ¿Chistes malos? ¿Sí, no? ¿Tú qué te crees? Hombre, ¿estás de Sergio Andrés por el directo? Que sí. A ver, ahora silencio otra vez. Madre mía. Mejor, ¿no? Sí. Aunque incluso se podría bajar un poquito más. Ahí se escucha perfecto. Le voy a dejar un pelín de nada más. Ahora está así, lo voy a dejar así. Así se queda, ya no lo toco más. Seguro. Creo que sí, vaya. No, no voy a poner la mano en fuego porque igual me quemo, pero. A ver, vamos a ver si Eso, es venga, que va. el La chiste señorita de los sí. comentarios, a ver qué han puesto por ahí. ¿Sabes qué hace un limón en una piscina? A ver, sorpréndeme. Pues nada, limonada. Madre mía, qué nivel. A ver, túnel para la izquierda Lo R. triste es que los chistes esos que son tan malos y estúpidos son los que más gracia hacen. Sí, la verdad Es es que sí. triste, ¿eh? O sea, un buen chiste, bien pensado, bien elaborado y tal, y dices, Sí. bueno, ¿qué ves? Estos tontos te hacen reír como si nada. Increíble. Bueno, más, que empieza la carrerita. Hostia. Iba a girar la tele, pero si giro la tele, giro la Aquí, cámara. claro, hay guardias civiles en las discotecas de por allí, humor. Venga, hay guardias civiles en las discotecas de por allí. Que no lo pillo. Lo de humor. Imagino, en plan, que he comentado gracioso. Quiero pensarlo.
Es que no lo he entendido, sinceramente. Pues eso. Freno de mano por aquí y ya. Que se haga el comentario. Tunea los autos que te van a ir por privado en Instagram. Bueno, de hecho ya hice uno. No metamos en política. No, por temas políticos no vamos a tocar ninguno. Rodrigo Castañeda, salúdame. Un saludito a Rodrigo. Leo Torres Pérez, hola gran. Gabriel Novello, salúdame también. Un saludito para ti también, crack. ¿A quién? Me he pillado el punto. Ah, pues sí que me lo han dado. ¿Sí? No sé cómo. Porque he pasado a Cancún, del punto. Pero me lo han dado, fíjate, creo que es uno de los siguientes. El siguiente, creo. Este no. ¡Joder! ¿Has visto por dónde he pasado y me lo han dado? ¡Venga, hasta luego! ¡Flipa! Joder. Es el preferido de Forza, ¿no? ¡Ah, que me voy! Me fui mucho. Sí, a ver. ¿Qué es el verde por fuera, rojo por dentro y tiene semilla de sandía? ¿Cómo? ¿Qué es verde por fuera, rojo por dentro y tiene semilla de sandía? Es que responder sandía es demasiado obvio. Tiene que tener trampa, eso tiene que tener trampa. Es demasiado obvio. Leo Torres, que te saludes también. Un saludito para ti, que me voy. Había una vez un perro chicha tan hambriento que se comía el mismo. Son chistes nivel libro de chistes de Auron, ¿eh? Gabriel, eso no hace falta, sinceramente. ¿Y qué? Que alguien del negro se enfrente a para el daño, un código de barras. Ese lo había escuchado. Ese es muy negro. ¡Ah! Sí, el nivel está por las nubes. Es el sueño, gente. Perdonad, o sea, no nos lo tengáis en cuenta. Hemos estado todo el día en la Barcelona, que es de arriba para abajo. No, o sea, solo nos hemos sentado a media hora de comer. Estamos reventados. Bueno, yo me he sentado para la batalla de gallos. Bueno, sí, mi rey estaba de pie haciendo cola para probar el simulador. Que la gente tardaba 10 minutos en hacer una vuelta y yo he tardado 3... No, 3... 3.20 y pico. No, 3, no, 3, tampoco no. Sí, 3, has tardado menos de 4 3.47 minutos. Creo que he hecho en hacer las dos vueltas. Has tardado menos de 5 minutos que he hecho. Claro, caballero, tiene que ser como mínimo 5 creo minutos. Que han sido 3.47 en hacer dos vueltas. Sí. Y hay gente que tardaba entre 7 y 10 minutos en hacer una. Entonces claro, la cola, pues como que avanza lenta. ¿Ese Lambo tiene el modo de Lambo? Juraría que no. Juraría que está preparado a tope. O sea, todo lo que se le puede poner. Y diría que una de las cosas que cambia es el motor. Vale. Van dos soldados por la calle y no será ninguno. ¿Por qué? Porque van soldados. Eso lo había escuchado ya. Es muy humor negro. A ver, hola. Uno de saludos. Buen directo. Todo de Lucas López. Sesmero. Tunea un onda después. Después creo que vamos a hacer el Jaguar. Jacobo Arias dice... ¿Eres gay? No lo preguntan, lo afirma. Pues hasta donde yo sé, no. Pero... Que yo sepa, no. El otro dice... ¡Ja! Pues ja. A ver, espera. Gabriel dice... ¡Gracias! Que me lo han dado al instante. Me han dado el Forza Tone al momento. La Xbox se ha roto. O sea, que a mí me den un Forza Tone al momento... ¿Hola? Es brutal. ¿Hola? O sea, lo nunca he visto. Vale. A ver, vale, pues ya nos quedan las 20 habilidades de velocidad y las 3 estrellas en la cámara de velocidad. Así que ahora vamos a cambiar de coche. Vamos a ir abajo del todo. Que como le hemos dicho al señor Sergi, voy a pillar el Pagani. Chiste, casi atropello a mi suegra, pero me ha fallado el acelerador. Este lo había escuchado también. Yo no. Yo sí, este viejo, este tiene tiempo. Comandante, encontramos mierda en el cadáver. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso significa que el asesino han desfruto? Bueno. Madre mía, eso es lo que digo. Espera, vamos a poner la SX, no voy a buscar. Bueno, pregunta a la gente cómo va a ir al salón del videojuego. ¿Vas a ir el domingo? ¿Opinas qué, el qué, mismo? ¿Qué? Que tengo gente que me pregunta que cómo va al salón. ¿No vas a ir el domingo? No te voy a creer, no te voy a quitar la ilusión. Que el Pagani, el otro Pagani no es clase X. Qué bien, ¿no? Sí, Hypercars. Pagani. ¿Ves? El Huayra. Es clase S2. O sea, está a un punto de ser X. Esto es la mayor trolea que me ha hecho Forza, creo. Hola, ¿cómo te llamas? Sin tía. Perdón por tu tía. Aquí lo tienes. Sí que le he roto porque yo a mí no entiendo. Yo de verdad, hay comentarios que lo tenéis que hacer a postas. No es normal que escribáis estas cosas a veces. Lo ha vuelto a escribir. O sea, ha hecho un copia-pega. No lo entendemos. No, ninguno. Pero bueno. A ver. De momento vamos a usar el Huayra para hacer lo de la velocidad. ¿Qué dicen por ahí? No sé si qué contento se ha puesto. ¿Cómo haces para que tu pan hable?
Pues lo metes en agua y al rato ya está hablando. Dios. Y ahora me salta la notificación en el móvil de Twitter. Like por esa vibración tan chula. Vale, A ver, va a ¿qué? caer un meteorito, dicen. No nos han. ¿Ah? Que va a caer un meteorito, no nos han dado fecha, pero. Eikar, va a caer un meteorito, jajajaja. Mira, voy a hacer esta. Esa 2.25, esta ¿Usarás un idéntica. Magnar MP1 Ah, para esto es. hacerlo? No, esto es zona de velocidad, esto no es radar. Oye, ¿usarás un Pues esto Magnar es MP1 para tierra. hacer feliz a Andrés? Es que creo que no tengo comprado. Y si lo compro y todas esas cosas, lo suyo sería hacerlo en un vídeo dedicándoselo al P1. Comprarlo, tunearlo, prepararlo y todas esas cosillas. A ver, sorpréndeme. Vamos a hacer este, va. Todas las risas hasta que se dieron cuenta que lo que quería Tarramudo era, quería jamón. Hostia, puta. Lo peor es que, o sea, lo he escuchado un montón de veces, ¿eh? Pero me sigo imaginando el jaja. Y me parto, es que no puedo evitarlo. Bueno, es como en el pirata que yo siempre contaba Tarramudos. ¿Cuál? Uy, espera, espera, silencio. Tú no lo oyes, pero cómo ruge. Pues no ve normal esto. No suena mal, ¿no? Estaría bien, sonido así. A Un ver, coche voy a tirar. estaría bastante bien, la verdad. Joder, ojalá mi coche andase así. ¡Ja! A ver. ¿Qué es Oh, eso yo, comprando? en cuanto. Hola, no se puede tocar el acelerador de esto. Y encima de noche, lo que me A faltaba. ver, ¿por qué África los basureros son rojos y amarillos Por cierto, parecen antes azules? del chiste, léelo por favor, por si es demasiado negro. Sí, lo estoy haciendo. Bajo. Vale, abajo del Vale, todo. tenemos esta curva y ya llegamos al radar. Tunado los Open, Ah, te no, dice. ¿eh? El señor Lucas Cervasi te dice que tunes todos los Open. Creo que no hay ningún Opel en el Forza, ¿eh? Hay un par. ¿Hay Opel en el Forza? Los dos. Ah, hostia, pues ni los había visto, sinceramente. Pero es que los Opel no me llaman mucho para tunearlos, la verdad. Habíamos pasado de 66. A Y ver. esto es de 2.66. LOL. Mira, mira. Mira esto, ¿eh? Es de 2.66. Mira esto. 2.66,61. Tres estrellas conseguidas. ¿Eh? Ni tan mal, oye. No. Vale, esto ahora me va a tardar más en saltar, como era de esperar. Y realiza 20 habilidades de velocidad. ¿Qué le hizo un mismo al otro? A ver, sorpréndeme. Este mes mi momento. Yo haré como que no escucha nada. ¿Cuál es la fruta más Oh, graciosa? Dios. Lo acabo de leer. Lo estaba leyendo. Me encantan estas cosas. A ver, había uno también que. Vale, voy a arrancar en segunda porque si no, esto es peligroso. ¿A qué se diferencia una calculadora de la toalla? En que en la calculadora se calcula y en la toalla se calcula. Este es Andrés, o sea. Iba a decir lo de Andrés o de Sergi, por ahí andaba. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Pagani, que se pone a 400 aquí de gratis. ¿Has Y lo probado el hace. Tesla? Creo que no. ¿Qué es? Igual tenía el Tesla, podrían ser risas, ¿no? Y el i8, bueno, no, el i8 ya lo tengo tuneado. Pero podrían ser risas tunear el Tesla. Mamá, en la escuela me han despistado. Juan, no debes añadirlo. Este chiste lo merecemos, pero me hace mucha Le gracia, voy a decir ¿vale? una cosa. No lo. Con todo respeto, porque sé que la chavala está aquí. No lo vamos a contarlos. Como lo cuento yo, como lo cuento el. A Es ver. que, claro, quien haya visto el vídeo ¿cómo se llamaba? Es que tienes piel de este mojón en la Eso. cara. Algo es, bueno, ¿Te no se ríes llamaba así, pero de sí, a ver si te ríes, escupo en pierdes. la cara? En la cara. O Jaja. sea, lo entenderéis. Sí. Jaja, 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 jiji, jaja, jiji. Javier Jimena, tú estás a mundo intentando presentarse. Lo he leído, lo he leído. Venga, porque cuando. Esto al final se va a convertir más que en un forzatón, en un directo leyendo vuestros chistes. En verdad pueden ser risas, nunca mejor dicho, con chistes. A ver, bueno, vamos al lío. A ver, nos habrán dado esto. De momento no ha saltado. Huyen es el malo.
¿El policía o el ladrón? Oh. El chiste. Jajaja. Tira para abajo y mira más actuales. Y no leas solo el chiste, pero a ver si la gente. Discrepo. Leilani. A ver. Te faltaba un poco de. De cómo sería la palabra. Yo qué sé, no sé lo que quiere decir. De gracia. O sea, que te animases, ¿vale? Que no estabas con muchas ganas. ¿Cómo se nota que hay confianza, eh? Por eso, somos familia. Pues por eso. Y porque Amanda no dice nada, si no lo le engaña. Pues más, ya que diga cosas. Y cosas. Ah, sí, pero con el acento y todo. Puedes tener la City de 2014, please. Uf, no me gusta ese coche, sinceramente. ¿Tú sabes el chiste de Peugeot? Me suena, lo he escuchado alguna vez. No, pero yo tampoco. Pues no había escuchado yo esto. ¿No? Pero no sé, me sonaba. Tampoco, yo. Tampoco. Arriba, al revés. Y por eso estaban. Yo decía algo, me suena, pero no es eso lo que yo había escuchado. A ver. Cómprate un charger, coño. Joder. Joder, ¿el dinero? Dile a tu amigo que cuando lo tenga nos pase un vídeo porque eso tiene que ser flipante. Si es verdad que tiene ese coche, se puede permitir ese escape, cuando esté me estás pasando un vídeo por Twitter. O sea, ¿tú sabes cómo suenan los escapes a Matrix? O sea, te vuelves, o sea, uy, flipas. Pero ya me saltan por aquí, ¿verdad? Ah, no, no. Ya me saltaban por el móvil, la móvil en el cuello. Hombre, bueno, si es para eso no está mal. Es familia. Ah, entonces no. A ver. ¡Holo! No me quedé en este detalle. ¡Mira esto! ¡Lol! Y si vas acelerando lo hace más. ¿Cómo mola las aletas estas que lleva debajo del alerón? Guiña no los ojos. No me había fijado yo en eso. Guiña el ojo. No había visto yo esto nunca. Gira para un lado y dale dos veces. A ver si hace el guiño. Vale, pero hay que llevar algo de velocidad. Yo lo veo al revés. Ahí, a ver. A ver si guiña el ojo. Ay, no lo hace. Hoy no soy capaz de hacerlo, que yo creo que más bien es de eso. Sí, porque antes te ha salido porque no sabes cómo. No, pero antes sí, porque era hacer para uno para el otro, pero como quiero hacer que lo haga dos veces con el mismo lado. Sí, seguramente no se pueda. ¿Ves? Hago así. Y cuando pierde el culo es cuando se levanta. Mira, 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 mira. Es brutal, ¿eh? Pero cuando pilla cierto ángulo ya se baja. Sí. A ver. Las cosas que te faltan a ti. No, yo soy muy gracioso, mira. Bueno, un chiste va. Vale, no me bajo. Cuando te vienes arriba. Venga, va. Mira, el penúltimo. Nah, es que. Le falta, ¿no? Le falta chispa, pero bueno. Voy a leerlo tal y como está. Más que nada, porque así imagino que seguro que todo el mundo tira. Pues mira, mientras esperamos a ver si nos salta esta mierda, ¿qué podemos hacer? Estaban dos ciegos en un parque y uno le dice. Es que leyendo ciego, tío, me confundo de palabra, tío. Me parece que ponga suegra o algo así, te lo juro, eh. Estaban dos ciegos en el un último, parque. Va, pues, el último. Te va mejor. Soy la mía, estoy donde estés. Si me estás viendo esto, yo te quiero mucho. Andrea, estoy diciendo tú, no tienes. Y yo, es verdad. Jaja, XD. ¿Qué diferencia hay entre una pila y una sonora? ¿Entre una? Pila y una sonora. Lo he leído ya. Que la pila tiene algo positivo para un. Hombre, este no te ha venido muy arriba, que digamos. Vale, pues venga el otro. ¿Tunea Tesla o el Honda Integra? ¿Por qué los directores empiezan siendo ahí? Empieza un cierto nivel de dignidad. Si es eso que al final dices, esto se va a descontrolar. Sí, y luego acaba a la altura de Japón. De tierra redondo. Ay, qué nivel. Lo que tiene uno que aguantar, gente. Vale, yo estaba buscando. Vale, el P1, que es McLaren. No sé por qué me he ido a Porsche. Mamá, en la escuela me llaman daltónico. ¿Por qué? No sé, pero cuando lo dicen, me pongo rojo como un limón. Pues el P1 no lo tengo, señor Andresito. A ver, no leas solo chistes.
¿Qué más dice la gente? El primo camionero de Icar dice que me saludes. Un saludo, crack. Me mola tu nombre. Ay, me ahogo. Baja para abajo, baja para abajo. Joder. Hombre, eres lo más actual. A ver. Juan Anonymous, Luis González Álvarez. Muy anónimo, ya lo sé. Ao. No, Oa. No. La primera no sé dónde te la saco. Pone H-O-A. Oa. Pero está hablando de valencianos, ¿no? La H. Jaoa. Jaoa. Es igual, déjalo. Vale. Pues Macan. Vale, el Macan creo que lo tengo tuneado ya. Sí, no estéticamente, pero. Tiene una cura NSX. Este no sé si lo tengo tuneado, la verdad. ¿Cuál es la profesión de Thor en un hospital? ¿Qué? ¿Cuál es la profesión de Thor en un hospital? Bueno, este lo tengo tuneado de motor, pero no estéticamente. No sabes cuál es el chiste, ¿no? Ni puta idea. Doctor. Aquí está. LOL. Tunea la cura. ¿Qué es el Huracán o el 488? Yo es que, a ver, Ferrari me encanta por la historia que tiene. Y evidentemente hace unos carracos que flipas. Pero yo si tuviese que... O sea, si me diesen a elegir entre un Ferrari y su rival en Lamborghini, seguramente me iría el Lamborghini. Seguramente. Ya digo, Ferrari me encanta por su historia, por el nombre que tiene. Evidentemente hace unos carracos que flipas. O sea, ¿quién pillase uno? Pero si tuviese que elegir, seguramente me iría el Lambo. Hombre, es que Lambo es mucho Lambo. Yo estoy pensando en pillar el P1, pero es que lo quiero hacer en vídeo, no quiero hacerlo aquí en mitad del directo. Pues ya sabéis, espera, ya sabéis, estad atento. ¿Qué podemos tunear así de rápido, de risas aquí? Algo muy feo. El... Lul. Sigue teniendo, yo tengo una idea. A ver qué idea ha tenido el señorito. Sí, por cierto, creo que no he tuneado ningún americano. Sí. Algún día llegarán, no sé cuánto. Pero... Ah, sí, que he tuneado algún americano, sí, por supuesto. Sigue. No, parece. Que por cierto, espera. Este lo tuneé, como veis, le he cambiado el diseño. Estoy de pruebas hasta que encuentre uno que de verdad me guste. Entonces subiré un vídeo retuneándolo. A ver. ¿Qué quieres que tunee? Que por cierto, aquí toda la colección de Forge T. ¡Pa, pa! Dos seguidos Horizon Edition. Otro Horizon Edition, el normal. ¿Pero qué quieres que tunee? Ah, también tengo dos de estos que me salió ayer. No, anteayer me salió uno. Porque me saltó una ruleta sin querer jugando yo por jugar. Y va y me salta ese coche. Y yo, bien. He hecho ya un par de vídeos tirando no sé cuántas ruletas. Y me suele salir. A ver, salen cosas porque tiras un montón de ruletas. Pero no suele salir nada super top. Y cuando me salta una sin querer, me sale un Horizon Edition. ¿No sales de ruedas? Así que, solo por eso dejar vuestro like. Os lo agradecería mucho. Que es gratis. ¿Pero qué estás buscando? El de tres ruedas, sí, creo que me pasaba hace rato. ¿El qué de tres ruedas? El coche. Ya, pero es que de tres ruedas está esto. Este. O también está esto. ¡Ay! Vale, sí. A ver, BMW. Sí, BMW, sí. Ah, vale. BMW, vale. Sí. Sí. El fucking Z. Ah, no son tres, son dos. ¡Son cuatro! Son dos muy juntitas detrás. Sí. ¿Qué pueden ser más risas, esto o el Reliant? Hombre, el Reliant yo creo que puede volcar. Solo tiene una rueda delante. Si le pones agarre a eso, tiene que hacer... Lo que estaría muy bien es tunear los dos de la mejor manera posible para ver que por mucho de mejorar siguen siendo mierda. Pero eso no es decidir, eso sale solo. No, hombre. A mí me hace más gracia tunear el Iseta. Vamos a hacerle un tuneo así de... Tres. Vale. No. Que voten. También de verdad. Que voten. Vamos a venirnos al Instagram. Vamos a hacer una pequeña historia. ¿Y cómo se hace lo de las mierdas esas? Tú que lo has hecho. Tienes que hacer una foto. Vale. Por ejemplo, o sea, hacemos una foto tú y yo, así, y pones en cada frente un nombre. Y luego... Vale, espera. Vamos a hacer así. Además, lo vamos a hacer que se vea en la cámara. Vamos a poner la delantera. Voy a desconectar esto. Voy a ponerme esto así. Y ahora nos damos la vuelta con esto de fondo. La vuelta. ¿A tiempo? Que se ve esto de fondo. ¡Ay! Joder. Aquí es que el espacio va muy limitado. Que sí, ¿eh? Vale. ¿No puedes tener nosotros más grande? Vale. Un poco así torcido, yo así un poco torcido y hacemos así. ¡Ay! Una, dos. Vale, bueno, así más o menos ha salido. Más o menos. Vale, ahora ¿cómo va esto? ¿Tú qué entiendes del tema? Ahora tienes que tirar para arriba, sí.
amigo. Te pones. Ah, eso se puede, yo no. No, coño, tú entonces. Tú aquí. Vale, Iseta o Reliant. Te pones aquí, Iseta o Reliant. Iseta. Reliant. Que presenta aquí, lo he escrito mal. Vale, aceptar. Lo ponemos. Ah, esto no se puede mover. Sí, cuando acabas. Vale, pues lo vamos a poner, por ejemplo. Ahí, por ejemplo. Por aquí, más o menos. Vale, bien, por ejemplo. Tu historia. Vale, acabo de. Bueno, vale, bien. Acabo de publicar Ir a votar. Y a ver qué opináis. Para quien quiera, el Instagram es exactamente igual que el canal. EdgarCG3. Todo es igual. Simple. Tío. Hombre, así no hay confusión. Vale, entonces ahora luego, a que alguien lo vea. No, esto. Espera. No. Dale, ¿qué? Ahí, entonces le puedes dar. Cuando salgan aquí ya. De momento ya tenemos un voto. Te le das. Aquí. Amigo. De aquí puedes ver la vale, gente que vota. Un voto para Iseta y dos para Relia de momento. A ver qué opináis. Puedo votar yo también, ¿no? Hombre, claro. Hombre. A ver, está en Instagram. Nadie dice quién tiene que votar. Pues por cierto, esto voy a hacer un poquito así que. Ahí creo que estará mejor. Porque si le fijas, si no veo un poco de esa manera, vale. Pero voy a actualizar. Es que hoy he subido varias historias en la Barcelona Games World. Bueno, van 3 para el Iseta y 6 para el Reliant, ¿eh? El Reliant se pone en cabeza. Ojito. Bueno, lleva en cabeza todo el rato, en verdad. Creo que vosotros tenéis más ganas de ver el Reliant que el Iseta. ¡Llamarme loco! Pero, ¿se puede actualizar sin tener que volver a ver todas las historias? Ah, pues lo haces así y ya está. Correcto. 5 y 9, ¡Eh! Iseta. Recorta distancias, ¿eh? Eliseta recorta distancias. No seáis cabrones. Hostia, que os conozco. No empatí, y no ponéis 50-50, ¿eh? No, porque entonces no son muy capaces. Nada. Sí, o sea, son capaces de hacerlo sin querer. Porque cuando tú vas a votar, no sabes los porcentajes. Vas al rally, me encantaría, sinceramente. Pero este año con la Barcelona Games World está complicado. Aparte de eso, este año. Por situaciones, no hemos podido alquilar una caravana para ir al rally y tal. Y 50-50. Este año. El próximo voto va a ser lo que confirme. Voy a pegar el plan aprovechando. El próximo voto. Ay, estoy en una bici. Si se pudiese, lo haría. Mira lo que te digo. Lástima que en Forza solo hayan coches. Sí, actualiza. ¡Ah! ¿Ves? Es que ¿para qué toco? Es tocarla y cagarla. 9-10. Vale, el Reliant gana. Ha ganado el Reliant. Así. O sea, no vamos a seguir. Para que lo veáis, que no os estoy timando. Ahora cuando sube de golpe 2. Iseta, 9 y Reliant 10. Que por cierto, esto como no sé si se ha visto bien, voy a hacer una cosita aquí. Pa. Se ve. Vamos a actualizar un momento. Se queda. Ahora serán tan graciosos de haber cambiado. Ah, no, ya está 9-13. No, ya está. El Reliant. El Reliant. El Reliant se queda. ¿Se queda? Sí. Y el Iseta se va. A su puta casa. Vale. Reliant está por aquí. Montar en el coche. Esto lo voy a tunear a muerte. O sea, le voy a poner todo lo que se pueda poner. Beto Rally de Argentina, dicen. Hostia, yo iría encantado. Este tiene que ser una pasada. Todos los tramos de tierra. Iseta. O sea, si yo los tramos de. Cuando hay tramos de tierra aquí en Cataluña, flipas, los de Argentina. O sea. ¿Vieron? Un día jugando con mi hermano por jugar al World Rally Car 7. Vaya tramos. Eso sí que tiene que ser una pasada de ir a ver. Lo que pasa es que Argentina me vi un poco lejos. Yo me estoy mirando que lo bueno es que si se puede hacer encuesta aquí sería muy diferente porque estoy viendo muchos Iseta lo están pidiendo por aquí. Pero claro, si es por ahí. Claro, hemos dicho que lo hacíamos por aquí. Claro, porque la manera, por esa manera de contarlo. Yo no podemos estar todo el rato ahí contando. Y sigue 9-13, o sea, así se queda. Se queda. Ahí está. ¿No se queda el Reliant. No, nah. Coño, ¿que lleva la motoría cambiado esto? ¿Qué dices? Está. Motor de bike, ¿y motor de moto? ¿Y cuándo tenía yo esto? ¿Cómo te has aburrido tanto, tío? No lo sé. ¿De carrocería? ¿What? ¡Venga! No. ¡La ruedecita de la que bici! ¡No hueque! ¡Qué jefes! Puede ser muy gracioso con eso, ¿eh? ¡Qué va! Yo quiero que vuelque. Sí, pero... Lo vamos de las dos formas. Primero, que vuelque y luego se lo ponemos. Pero claro, poner esa ruedecita de bici como cuando aprendes a ir en bici. Ya ves. ¡Hala, cómo mola!
A lo mejor con eso, la verdad, que puedes pillar bastante Oye, punta, ¿eh? esto no está puesto. Hostia, pueden ser risas, ¿eh? ¿Y la Uy, el punta? turbo. Bueno, el turbo no da mucho. Apunta que esto no va a correr ni cada viento. O sea, a pesar de todo lo que le estoy poniendo, no va a correr ni cada viento, ya te lo adelanto. Suspensión, estas son las de. Vale, no, son amortiguadores. O sea, no se pueden poner los de todoterreno. Y mira que se ponen todos los coches, ¿eh? Pues en Sí, este no. por eso no. Vale, eso está puesto. Y la reducción de peso, no. Oye, te aseguro que... La máxima reducción de peso es 68 kilos, le quito. Pero Hostia. claro, si pasamos de 560 a 490, ya tiene tela, Sí, ¿sabes? ¿eh? Madre mía, qué risas. Oye, la jaula antivuelco a su función. Hombre, yo creo que no vamos a volcar este. Llámame loco, ¿eh? Pero. Loco. Lo sé, gracias. A ver, el tema neumático. Ulo, ¿se puede Tienes que olvidarte tocar? de mi espada, te en el pecho ahora mismo. Hostia. Esto le sube un huevo de frenos y de Ya todo. ves. Tiene la raya roja que no me gusta, pero me da pena bastante. Ay, a ver, LOL. encima. 140, 90, 13. Vaya neumático más raro. Mejor así, Sí. 195, ¿Y la 65. llanta se puede cambiar? Sí, se pueden cambiar, pero no las vamos a cambiar. Solo las vamos a hacer grandes. Hostia. Madre mía, es lo más hortero que vas a ver en todo el día. ¿Sabes lo que le falta a esto, Espera, espera, tío? espera, 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 Patonear. espera. Le falta esto. Y ¿Sabes lo espera, que le espera, falta? espera. ¿Alerón? Espera, espera, espera. Que también le falta esto, ¿eh? Bueno, aún. Bueno. Ese sí, Este. ese. Pa parece hasta rápido y todo, ¿eh? Sí, Pero no, ahora. no, le faltan las ruedecitas de bici para parecer Mira, un tú lo bicharraco. ves justamente solo parte trasera y dices, oye, parece Y decente. dices, madre Luego. mía, el iluminado este, ¿dónde va poniéndole esto? ¿Sabes lo que puedes poner, tío? Ya vas. No, la cuestión es que igual queda hasta gracioso. Dice, todo el mundo tunea ese coche, es muy cansino y hay pocos vídeos en YouTube que tunean el Isetta. Pues por eso mismo, el Isetta lo vamos a dejar para vídeo, no para estar así de risas y tal. Lo vamos a dejar para un A vídeo, los así en plan. topares, ¿eh? Claro, en Para plan echar un tuneo bien una hecho, risa, un o tuneo sea. serio, bien hecho. ¿Serio? ¿Cuándo un tuneo de un Isetta puede ser serio? Por lo menos se va a intentar. Es como si quieres tunear una Sam, en Espera, serio. espera. Oye, pues ni la madre, voy a subir el volumen. Escucha. Tú imagínate ver este cacharro con este alerón, las pedazos de llantacas, el faldón este de delante y ya cuando le pongo las ruedecitas y que haga esto. Es que Hostia. estas cosas son puta risa, tío. Tenía que haber más en el juego. Sí. A ver, uy, ya me das. Pon el logo de Hooligans. ¡Oh! Pues me gusta la idea, me gusta. Pero, ¿esto qué broma es? ¿Has visto cómo patina? O sea, al final nos va a sorprender y todo, ¿eh? Te lo juro. ¡A volcar! ¡Ay, me llegó! ¡Ay, ay, ay! ¡Y seguimos! ¡Hostia puta, ¿Por tío! qué? Porque tiene jaula anti-vuelco. ¡Mira, mira! Y. ¡Ahí no iba a dar la Ahí está. vuelta! Hostia, con esto pueden ser risas, ¿eh? Esto en plan, que. O sea, hacer una lobby donde Vale, se vale. meta un segundo, por Si favor. puedes bajar un poco el volumen que... ¡Hala! Ya volvemos a estar aquí después de esta pequeña interrupción. ¿Os ha gustado, eh? El momento mano. Give me five. Hay cosas que pasan aquí. Bueno, Cosas te del acostumbras, directo. sí. ¿Eh? ¡Ey, para la derecha, para la derecha! No, la vaya, tío. Por ejemplo, esta es la tracción delantera, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Y la rueda? No, es tracción trasera. ¿Y la rueda? Mira cómo. Ey, iba a decir, mira cómo quema rueda. Pero no soy capaz de quemar rueda, tío. ¿Y pregunta si la rueda? ¿Adelante? Ahora te la. ¡Ay! No, no, no te la enseño. Lo bueno que te la enseño. Es que no se ve, tío. ¡Qué cabrones! Oh my god. Mira. ¡Ah! ¡Vuelca bien! Ahí está. Vale, ya he visto, estoy feliz. Que por cierto, parecía como que no tenía llanta, ¿no? Un trago de cerveza cada vez que vuelque. Venga, hasta luego. Pues te voy a tirar una taja que flipas, ¿eh? No es por nada. Mira, mira, mira. ¡No ha volcado! La jaula de vuelco, vamos a desfunciar. Pero a tope, o sea, no te dejes ni volcar. Que por Pregunta cierto. clave, ¿qué punta cogerá para las ruedecitas? Espera. ¡Al otro lado! ¡Vuelca, cabrón!
Como ha hecho la cerveza, no quiere volcar. Ponlo para drift. Cabrón, de citas. No sé, yo creo que no. Pero tú imagínate echar una carrera un montón de peña con esto. Pero sin ruedecitas. Así. O sea, a lo valiente, a lo valiente. A ver, vamos a montar las ruedecitas. Vale, nos venimos aquí. Usa el contravolante. Si vas a la derecha, el coche gira a la izquierda. ¿A qué? Usa el contravolante. Sí, lo he intentado hacer alguna vez, pero no ha ido muy bien, la verdad. No he hecho el cambio de pesos como yo pensaba. A ver, túneles OLCA. Un saludo para tu hermana Sol. Sol Fernanda. Pero un saludito para ella también. Voy a por la cerveza, espera. Joder, vas a por la cerveza y yo le monto las mierdas estas para que no vuelque. Al final no voy a pillar la taja, ¿eh? Poca cervecita veo yo, ¿eh? Sí. ¡Ah, que no tocan! Que las ruedas no tocan, es cuando se tuerce. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Ves? Te deja que se incline un poco. O sea, es como con la bici, no tocan en el suelo. Pero si haces así, traspasan el suelo. Son de la arena, aunque solo ataca. Ahí está. A ver, qué bueno. Se me ha ido. ¿Qué por cierto? Prueba dos demon. Ah, vale, ya me lo han dado todo. Vale, pues vamos a tomar el Jaguar, también. ¿Eh? Una fúnebre veloz. ¿Una qué? Fúnebre. Ya, pero en este... Esto. ¡Ah! Bueno, sí, la verdad es que tiene pinta. Mira. Es que se va solo, tío, se va solo. Señor Pin. ¿Eh? Señor Pin. Mira. Es que no puedo ni derrapar con esto. O sea, va tan raro que no puedes ni... No, es que... ¡Oh, verme! A ver. Tira de freno de mano y no se iba, hijo. ¿Y este hombre qué hace aquí? O sea, ¿en serio pretenden que rete con esto a un Aston Martin Vulcan? Edgar, family friendly. ¿Esto es family friendly? Es muy family friendly. Yo ¿a qué sí, gente? ¡Ay, tropo! No puedo hacer esto. Las recetas son para los que manejan por primera vez, igual que la bici. Correcto, lo que hemos dicho. Por los trompos los hace bien, ojito, mira. Incluso sin una mano. ¡Hostia! ¡Ay! Quería dejarlo bien aparcadito. Pero no me ha salido, ya se ha visto. Da igual, me salió la grúa, nada, por favor. Ya ves. ¿Ven? No, imposible. Y es igual. Al festival con voy eso, a pillar el Jaguar. E ir todo sobrado. Bueno. ¿Te imaginas llegar a un festival con eso e ir todo sobrado? Yo creo que se te ríen. Yo creo que cuando bajas todo el mundo se está despelotando. Pues ahí... Porque no, en verdad, tú puedes llegar a esto y te quedas con una cara de gilipollas que flipas. Dices, porque no lo ves, en verdad. ¿What? En verdad no sé si te reirías o fliparías tanto que te quedarías mudo. Yo creo que más que otra cosa te quedarías mirando el coche en plan, váyatela. También. Bueno, ahora que hemos hecho un poco el canelo y nos han dado el coche que de verdad buscábamos. Jaguar está por aquí. ¿Veis? Yo tengo el F-Type R. Sí. Y esto es lo que tengo que aguantar yo día a día. A ver. Qué vida madura. Vamos a hacer un inciso. No vivo aquí. No me aguantas bueno, aquí. Bueno. Cada día que nos vemos, vale. Ahora, la cosa. Un saludo, Rama. No sé pronunciar eso. Imagínate con un 912. Si es imposible, no cabe. Bueno, sí, en el maletero. Será mi sit. En el maletero le puedes meter un 912, ahí funciona. Me ilusionaste con el T1. Habrá vídeo, Andrés, no te preocupes. Guiño, guiño. Vale, mejoras. Vamos a tunearlo a tope. O sea, le vamos a poner todo lo que se pueda. Todo. Todo. Vale, el motor ya lo lleva cambiado. Me gusta, eso que me ahorro. Ahora que hablo de ahorrar, voy a salir del festival. ¿A qué sabes por qué? A lo de ahorrar. Sí. A ver, di. Porque vas a pasar todos tus créditos a una cuenta naranja de ING Direct donde tus ahorros crecieron. No, si eso me lo llevo a Andorra. Para Suiza. ¿No? También me sirve. Sí, ¿no? Creo que para eso. A las Islas Caimán. Así de vez en cuando lo voy a visitar. Bueno, es ¿se aún así bien? Porque hay caimanes en la isla o no? Nunca he estado, no lo sé. Bueno, va. Vamos a centrarnos en lo que hay que centrarnos. Si alguien nos ve desde las Islas Caimán, que nos lo confirme. Sería muy hardcore, ¿eh? Que alguien nos viese desde allí.
Hombre, estaría bien. ¿Cuántas? Esto quería Una cosa, que me ¿puedes digo. pillar más de una mejor a la vez? No. De estas no, no. Ah, qué putada, tío. Hombre, Lo claro, tengo que pillar si no y me ya hubiese está. pillado 200 ya. 200, tío, ¿tantas? Es un decir. Ah, vale. Pero si me hubiese pillado un porrón ya. Porque si no, después siempre se me olvida, así que. Vale, ahora sí. Ahora que pero nos sale bueno, mejor gratis, te sí. sobran las habilidades y los créditos, pues. Por eso. No, no, pero me sobran más las habilidades. Los créditos no te creas, ¿eh? No. Te compras un par de coches según cuáles sean y te has pulido la mitad ya. Bueno. Uy, me está rompiendo el ojo ahora así de repente. Y hemos dejado. No, vale, no, es un gol que destroza. Bueno, fuera bromas, ¿eh? Vale, esto le va a pasar. Pasas ahí todo el día, pim pam, pim no, pam. No, todo el día para arriba, para abajo, haciendo colas, todo el día de pie. Revienta. No quieres jugar al Gran Turismo y no puedes. Uf, calla, calla. Lo de problemas que hemos tenido con el Gran Turismo. Total, para que después nos haya decepcionado bastante. ¿Sí? Porque a mí, por lo menos, la verdad es que me ha dejado bastante frío el Gran Turismo. A mí no me gusta nada. Y además el. Ah, a mí no es que no me ha gustado nada, y pero no sé. Y el conjunto. El volante sí, o sea, el volante o sea, había un. ¿Seguro? ¿Cuánto gustaba? No, era un Thrustmaster, no sé el modelo, pero nos ha dicho que costaba 600 pavos el volante. Y yo me iba pensando, pero si el Force Feedback de mi G29 va mejor. Yo creo que es básicamente porque no estaba bien ajustado, la verdad. Pero no, 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 no. Me ha dejado muy frío todo, tanto el volante como el juego. Sure, a ver para la fase final si ha mejorado, porque era una demo, obviamente. No está el juego 100% acabado en la que te dejan probar. Así sí, que pero, espero que lo claro, mejoren. Pero para ver la fase final deberías pillártelo. ¿Podrías tirar un poquito más? Que para pillar la. Ver está la fase diciendo final. Igual. No, se ha ido bien. A que me oís, gente, decidlo. Mejor dilo un poco más alto. Vale, esto. Para la A ver, para la fase final. Estos. Es el juego. Sí, no creo por que eso. Haga nada demo. Otra demo. No, pero por eso o sea, que, lo que, además hemos que, probado, pillas, que lo que hemos probado hoy era una demo, y igual para la fase final, o sea, para el juego final cambia. No, 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 no. ¿Qué espero? ¿Eso qué dice? Por cuál te pille, te puedes pillar un volante. Bueno, depende, de 5 euros depende, hasta no, mucho de 5 tampoco. Pero depende del presupuesto que tengas y de lo que busques. Uno de Play 1, 5 euros. Por Wallapop. Pues eso, depende de lo que busques y de tu presupuesto. Si no te da el presupuesto para algo muy de esto, o sea, si no te da el presupuesto para algo muy de esto, ¿ja? O sea, claro, para algo muy bueno. Da mucho calor, ¿no? ¿Eh? Da mucho calor el foco, ¿no? Claro, foco, PC, Xbox, habitación cerrada. ¿Qué esperas? Pues pasar calor, es lo normal. Vale, lo que sí que voy a hacer creo, es poner la tracción 4, porque esto en tracción trasera va a ser muy incontrolable, así que ahora volvemos para atrás a tener esto. Ay, nunca me acuerdo. Pero sí, la verdad es que el Gran Turismo nos deja un poquito fríos. Yo me he puesto la chaqueta y todo. Pues fuera coña. Yo había un momento que tenía frío, de verdad, con el puto no, aire. Está bien. Estábamos en el sitio justo donde daba el aire acondicionado. Y corría un aire. Y dices, madre, la mía. Yo estaba a gusto, la verdad. Ese, o sea, era en plan, ese aire acondicionado para la habitación iría. Sí, lo podía. O sea, un aire acondicionado que refrigera una nave de no sé qué burrada de metros cuadrados. Y era en plan, guau, eso para la habitación tiene que ir de perlas. Ya ves. Vale, a ver si está todo montado. Instalar, aceptar. Hostia, vamos a ver diseños, a ver qué ha hecho la gente en este para este coche. Pueden haber cosas guapas. A ver qué ha hecho la comunidad. Yo es que veo que sea muy. Buscar. Vale, sí, buscar diseños. A ver qué nos sale. No. 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 Hostia. No. Claro, como es un coche de Horizon Edition y te da bonos de experiencia. Pero no. 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 Ese sí. Este mola, ¿eh? A ver si. Este diseño me gusta. Este te gusta más, ¿eh? Este sí. Este también te gusta, ¿eh? No, ese no. Sí, está volviendo para está atrás. Guapo, ¿eh? La combinación está de colores, así rollo gris mate con azulito y blanco. De GoPro. Si ves, si echas dos para atrás, verás que pone GoPro. Sí. Dale. Ah, hostia, no eso. Pues si, por ejemplo, me sobra. Y estos dos son muy guapos, de Red Bull. Este también es guapísimo, está súper currado este diseño, tío. Ya ves. Dios. Este te encanta. Este es el que te molaría. Cuando tenga el Fordatón, ya sé cuál es para mí. ¿Qué tal con Dani? A ver, no hemos estado con él, o sea, lo hemos visto, lo hemos saludado, hemos hablado un poquito y tal, pero no hemos estado con él, obviamente. ¿Dónde está Dani? Pero han hecho una competición que estaba Miguel Molina, Dani Juncadella, Dani, Lucas Ordóñez
y Albert Costa. Joder, me acuerdo solo yo. Joder, hostia. Y Miguel Molina ha quedado el último, bastante atrás, la verdad. Dani ha quedado el cuarto porque al principio ha tenido varios toques con Miguel Molina y ha perdido todo el, o sea, ha perdido toda la distancia y ya, aparte que no tenía mucho ritmo, y han peleado entre Yungadella y Albert Costa. Juncadella, Lucas Ordóñez y Albert Costa. Y al final ha ganado Albert Costa, segundo Lucas. No. Sí, no, Albert Costa Albert es el Costa, tercero. sí, es verdad. Juncadella Tercero, es el que ha ganado. Yungadella. Primero Juncadella, segundo Lucas y Lucas, tercero Albert tercero Costa. Albert. A ver, Sí. no, ha estado curiosa, la Sí, carrera. así. A ver, yo he entendido bastante, ¿eh? Tú sí que le pondrías este. Sí, pero hay algo que me sobra, tío. A ver. Esto de Gohan, tío. Vale, que por ahí lo pone, que es Gohan. Sí, sí, A ver, que sí. este diseño no sea Pero para a mí es mí. que este me ha molado cacho, tío. Este y este. Yo soy más tío Es que este me mola. La de los combinación de humildes. negro con el oro. Le voy a poner este del tirón. Yo soy Placa. más de Goten siempre. A ver qué dice. A Usa ver. uno de Hunigan. El del negro mate con dorado. Tunea el Challenger SRT y métele el Liberty Walk. Bueno, es Liberty Walk, pero te he entendido, te he entendido. Y de hecho, lo tuneé y creo que es precisamente eso lo que me faltaba por poner. ¿El qué? ¿Te acuerdas que si lo tuneamos el otro día en directo los dos? Sí, el mío está cambiado. Dodge. Entonces se me ocurrió otro, ¿sabes? Y pam. Este es, este es. Os calmáis. Los perros. El registrador de perros. Pues ya que de esto le pongo el kit para que lo veáis. Porque veis, así se ve. No está mal y tal, pero cuando te vienes aquí y haces así, No. ¡placa! Es decir, a Ves cosas ver. mejoras, ¿sabes? Sí, A mí así me pero encanta. a mí O no. sea, me faltaba esto. Yo Esto es lo que me no. A faltaba. mí no me ¿Te gustaba acuerdas mucho. que en el directo dije, está bien, pero me falta algo? Cuando hice yo las pruebas me gustaba más, tal. Era esto lo que me faltaba. ¿Quién ha sido el que me lo ha dicho? Aquí, el señor Devos Livio. Muchas gracias por decírmelo. Hala, ya, ahora que ya está tuneado, volvamos a pillar el jack. Mis coches. Aquí te Los dicen animales ponle un roban. vinilo anime. Es que tú no. Hostia. Es que justamente tú no eres de Japón, tío. Tú eres más de Estados Unidos. No, yo. Estados No, Unidos, joder, yo de coches y Japón. todo. Mis Japón. cuatro coches preferidos son japoneses. Ah, mira. O sea, Ahí le ha caído. tenemos el. Lo he dicho miles de veces, pero bueno, tenemos el Mazda RX-7, el Honda NSX, el Toyota Supra y el Hostia. Nissan Skyline. O Hostia. sea, tenemos mis cuatro coches favoritos que son japoneses. No digo nada. ¿Vas a Japón? Joder, Tú te vas a ver los coches y yo voy a ver. ojalá fuese tan fácil. Dice, venga, vamos a Japón. Toma galletada. Tú Vale. puedes, yo no. Sí, Bueno, sí. a ver esto cómo va. No está mal, no está mal. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Todo el mundo flipa con la espada, tío. Hombre, es que vais espadita. Sí, espadón, quiero caer en el coche. ¡Oh, Dios! Pues de puta madre el coche, ¿eh? O sea, vamos a venirnos a coches, a tunear coche y a ver qué es capaz de hacer esto en punta. Marchas. 3,99. Vamos a estirárselas un poquito a ver qué pilla. 417. 4,10, Bien, pues tío. estaba acercado, ¿eh? A ver si lo ponemos por aquí. 415. Estaba en 4,10. 415. No. 4,12. Ya Y empiezas a flaquear, ¿eh? sí. Ya empiezas a flaquear. Esto no va a hacer ningún Yo. tipo de récord. No. A ver, en 4,13. papel sí. La cosa es que lo hagan. No, la idea era siempre coger algún kilómetro por la más por la bajada. Sí. Vale. 4,13,7, aquí ya. Caca. Coco. ¿Cómo? Culo pedopis. Vamos a dejarlo así total para lo que le vamos a ganar. Sí. A A ver, ver, y dice. compras una BD en una subasta en He visto un 92. japonés en vehículos, No ya estaría ves. mal. A mí los japos de los 90, cremita. Al final vas a tener que ponerte el nombre de tus coches favoritos en la frente para que no te lo pregunten. No, en verdad no me lo ha preguntado nadie, se me entera por decirlo, porque me gusta decirlo. Ponle la Monero que tienes, ponle la suspensión 4x4 y las llantas más grandes de atrás para echarles unas risas. Un día hacemos algo así, un directo así de risas, de decirme locuras, voy a hacerlas en un momento y aquí de risa, jeje, jaja. Pero ahora vamos a probar el Jaguar, porque Se hemos pueden venido a por unir, él, ¿eh? se pueden unir. No, porque vamos a ir terminando el directo. O sea, probamos este terminando el Sí. directo, que nosotros tenemos que descansar.
Que mañana le tiran día largo en la Barcelona y el gol. Al principio había quedado rollo que en blog. Después se nos ha ido de las manos. A ver. Pues el coche va de puta madre, también te lo digo, eh. O sea, esto tuneado así a tope con una tracción 4 es brutal. Ya, y ahora hacemos así. ¡Ay! Quería rozarlo solo. Si, si hubiera rozado. Es que era la idea. Pero me he venido arriba. ¡Yuhu! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola! Tengo que hacer aburrimiento, gente. A ver. ¿Y un carro americano? Americano, creo que me quedo. O con el Ford Mustang Fastback, como el de la película de 60 segundos, el Eleanor, o con el Charger como el de Toretto. Vale, tú no eres camioneta para off-road. ¿Qué camioneta? Esa es la pregunta. Turnea un off-road. Me voy a traer con ese. Ahora Skyline. Vamos a probar este en la recta y tal, y nos vamos yendo, que como digo, nosotros tenemos que descansar, que estamos bastante en línea. ¿Tienes algún tatuaje en mente para hacerte? La verdad es que yo no sé de tatuajes. Yo tengo una caja de cambios en la muñeca. Me gusta. Pero yo no soy de tatuajes. Por ejemplo, ¿quién me dice que ahora me guste, pero cuando tenga 40 años no? La Defender, la Jeep o la Raptor. Te están diciendo eso como para hacerlo otro. Puede ser interesante. Prepara otros. R8, ¿verdad? Sí, no estoy seguro de si lo tengo tuneado. El TT sí. El R8 no estoy seguro. Aquí atajando un poquito. Sí. Ha dolido ese tajo, ¿eh? Joder. Pero lo que decía yo, el tema de tatuajes, sí que hay algunos que me molarían y tal, pero en plan... Sí, si los pudiese tener durante un mes, ¿sabes? Eso ha dolido mucho. En plan, si me canso de él, podérmelo quitar. Un tatuaje de por vida... De Jena. ¿Eh? El de Jena. Pues de lo que sea, me da igual. Pero yo eso de tener algo ahí de por vida... No me gusta. Yo el mes o... Ya. ¿Dónde va este con el unicorn? Yo me hice un Pikachu. Cuando era pequeño, tenía 8 años. Fuimos a Menorca y me acuerdo que... Y me acuerdo que lo hice aquí. Pasamos aquí entre los coches. Bueno, para la carretera esta no ha ido mal. Hemos ido más tiempo por fuera de la carretera por carretera, pero ha ido bien. Vale, 52.000 créditos de experiencia, siempre va bien. Buena, Titan Warrior, buena Olia, saludos de Argentina. Ahora acabamos de probar este coche y chapamos. Que como digo, hay cosas que hacer. Siempre coges un coche nuevo, lo estampas como Dios manda. Y qué dolor. Hombre, como tiene que ser. ¿Cómo se estrena un coche estampándolo? Claro que sí. Claro, porque no en la vida real, en la vida real nunca. Hacer el rodaje y todo eso. Gracias, después me dicen que lo estampo. Pues si se me cruzan en medio. De vos, mira, BMW. Te respondo yo, BMW. ¿Qué pasa? Audio BMW. BMW. Sin duda. ¿Vieron el video del Bugatti? Dios, eso me ha dolido hasta a mí. Imagino que quieres poner Koenigsegg Agera R. ¿Qué? Sí, se supone que. Creo, no sé. Sí, yo también lo pienso. Cuando CarMechanic hace un vídeo de CarMechanic, tengo un vídeo grabado, pero tengo que prepararlo para subir, así que no sé cuándo será. Pero será el siguiente, lo más seguro. Drift, hace mucho que no hago drift, y lo echo de menos, ¿eh? O sea, igual un día de estos que hay un directo así de aseto, de risas, haciendo un poquito de drift, porque de verdad que lo echo de menos. O sea, con lo que me gusta a mí derrapar, y el tiempo que hace que no lo hago. A 1 hora. ¿Qué? En la vida real sales el coche, lo concesionario lo andas a 1 hora. Sí, que lo sabes del concesionario y vas con toda la calma. Bueno, según el coche, yo no creo que pueda hacer eso. ¿Audi, Mercedes-Benz o BMW? BMW. Yo soy fan de tracción trasera y dentro de tracción trasera tienes o BMW o Mercedes. Y Mercedes me parece que está pidiendo una línea demasiado para gente mayor, o sea... Que sí, que tú te pides un C63 y dices, se ve gordo. Pero se ve de viejo, tío. O sea, tiene una línea que a mí no me gusta para alguien joven. En cambio, el C63 AMG Black Series, el anterior, era brutal ese coche. Hombre, o sea, como digo, la línea no me está gustando. Bueno, vamos, o sea, mira, el R6, que es un coche de familia. Hostia puta, nos lo ha jodido. Yo no le digo que no, ¿eh? Pero si me dan a elegir entre un RS6 y un M5, yo me voy a por el M5. El
Además, el nuevo. Bueno, claro, es que el nuevo M5 sacará 600 caballos y será tracción 4. Pero tengo entendido que, a pesar de ser tracción 4, tendrá un modo para ponerlo 100% trasera. O eso he leído, no sé si será verdad o no. Así que creo que me sigo quedando con el M5. Tienes 4 y trasera. Porque para ser tengo el Patrol. Mustang o Camaro. ¿Eh? Mustang o Camaro. Yo soy más de Mustang. Por eso. Bici o pie. ¿Qué? Bici o a pie. Hombre, pues depende. Si tengo que ir por la montaña, por una zona de rocas, depende, prefiero, ¿no? La, prefiero los pies. Pero, depende de qué pie o depende de qué bici, ¿no? También. Mejor ser un viajero, ¿no? Ahí está. aquí habían dejado, ¿no? Sí, no, la bici no es algo que me disguste. ¿Skoda o Renault? Skoda. A mí es que marcas francesas no me gustan. Y desde que he trabajado con algún coche francés, menos. Y bueno, estamos haciéndolo todo menos comentar cómo va el coche, que por cierto, lo estáis viendo, el coche va de puta madre. Charger o Camaro. ¿Eh? Charger o Camaro. Yo Charger. Camaro. El Charger de Toretto es brutal. Todo negro con la salida de aire por encima del capó. Bugatti con ese. Con Koenigsegg. A mí fue un caballito el coche. A mí Bugatti nunca. No sé. Sí, tendría el récord de velocidad, pero no. O sea, no. Yo nunca me ha gustado. A ver, que sí, lo he visto en persona y flipas. Pero... Ese cambio de segundos. Ya, sí, no sé por qué sale. O sea, hace como 2 meses que tengo que llevar el ordenador a que me lo vuelvan a actualizar. Porque, o sea, lo llevé al taller, o sea, al taller, sí, claro, el ordenador al taller. ¿Al taller de ordenador? Sí, bueno, podríamos decir que sí. A que me pusiesen el Windows 10 para no tener problemas y al poco tiempo me encontré con esto. Y no he vuelto a ir a que me lo arreglen, así que no tengo tiempo, no tengo tiempo de más. Dazo, Wismichu. Ahí no tengo duda, Wismichu. O sea, buso taxi. Cero dudas, ¿eh? Buso taxi. Taxi a precio de bus. Buso metro. ¿Ya no? Ellos lo dicen. Transporte público cero. O sea, donde se ponga un coche que se quite el transporte público. Qué pelotas. ¿Qué marca de autos americanos te gusta? Hombre, Ford la verdad es que me gusta. Me gusta bastante. Tenemos el Focus RS. Y desde siempre han tenido coches brutales. O sea, Ford la verdad es que me gusta bastante. Si me tuviese que comprar uno, pues no lo sé, la verdad. Vale, ¿llevas el PC a que le pongan 9.8 o 9.12? Un gallo 24. ¿Eh? Un gallo 24. Pues si alguien no lo sabe, eso es una peña de la película de Todo Gas 1. ¿1? No, no, es la 2, es la 2. Eso es de la 2. De cuando le dicen que tiene que conducir y le dice que quiere ir con el Roman. Que le hace la pregunta de... ¿cuál es el mejor motor para mi escala? ¿Un gallo 12 o un gallo 24? Y se queda el polito pillado y dice... se pone todo serio, el 24. Y se le suelta, ¿ahora en las pizzerías hacen motores? Y se queda con una cara de... ¡hijo de puta! O sea, de ahí venía el gallo... Vale, barco o avión, caballo burro, E30, E36. E30. O bici. E30. Supra o RX7. Esa pregunta duele. Esas son de las que duelen en el pechito. O sea, es como si te dicen que si quieres más a tu madre o a tu padre. O sea, duelen en el pecho esas preguntas. Evo o Impreza. ¿Eh? Evo o Impreza. Yo creo que me iría al Evo. ¿Lambo o Porsche? El Lambo. O sea, Porsche me encanta, ¿eh? Algunos coches, pero Lambo. ¿Mustang EcoBoost o Focus RS? Creo que me iría al Focus RS. Vale, seguimos por aquí. Mierda, estoy haciendo todo el rato la misma recta y la gente tiene que conocérsela ya de memoria. Y ya está, ya odian más preguntas. Ah, ya odian encuestas para ti. Pues nada, como ya hemos terminado, vamos a terminar el directo, que es hora, que aquí va siendo tarde. Frío o calor. Última. Claro, pero si es un punto medio, ni mucho frío ni mucho calor. Yo creo que es frío. Pero piensa, con calor puedes hacer más cosas. Frío. Uy, no, lo que me acaba de soltar aquí de gratis en un momento. Venga, va, pues esa la dejamos que es conflictiva. Playa o piscina. Piscina. Y ya, no leas más, no leas más. Te quito el chat. Fuera. No hay chat. Piden que mande saludos. Ahora vamos a por los saludos, pero si no, este sigue leyendo preguntas y no me deja irme. Dulce salado. ¿Motos o coches? Bueno, gente,
Lo he dicho, que es tarde, que tenemos que descansar. Y nada, que espero que os haya gustado el directo. Yo la verdad que me lo he pasado muy bien. Que no lo hemos dicho en un momento, pero ya que estáis, pasad por el canal de este señorito. Estaría bien. Ya que estáis. Sí. Que por cierto, soy tan chulo que no lo dejan en la descripción. Pero bueno, es AMZ21, no tiene pérdida. Así que nada, lo he dicho. Espero que os haya gustado mucho el directo, que lo hayáis disfrutado. El siguiente vídeo será de Car Mechanic, pero no sé si lo tendré listo para mañana, porque como digo, está grabado, pero no está preparado. Así que... Es una putada, ¿eh? Dudo que esté para mañana, sinceramente. Pero bueno, yo lo intentaré, y si no, para pasado. Así que nada, vamos a dar unos saluditos por aquí, a ver qué decir por aquí. Ay. Un saludito para el señor Brian Sánchez, Benja, Gabriel, Jeremy, Roberto, Diego, el señorito Andrés, Pedro, Pablo del Salto, Silserju, The Boss Liviu, Alberto Ventresca, Mario Estebanez, el señor Lisen Belloni. Ahora miro el Twitter. Ahora te lo miro. ¿Puedo hacer una pregunta? Los que seáis de aquí, ¿alguno era Barcelona Baseball? Es una buena pregunta. Porque... Ahora que queda poquita gente, que ya cuando he dicho que iba a cerrar, salió muchos ya. Sí. A ver, serían risas de encontrarse a alguien allí. Sí, básicamente, por eso lo digo, porque sería bastante gracioso, curioso. Y... Pues sí. Ah. Aquí, Diego Alejandro Velázquez Pérez. ¿Eso es que sí o que...? O es que estás aquí ahora. O que quieres un saludo, porque si es así te mando un saludito, crack. Sacopi también. Llámame Eñaut. Pues nada, un saludito para ti, Eñaut. Bueno, vamos a dejar el directo por aquí, que te veo. Que te veo, pijín. Lo he dicho, gente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Adiós. Pues está bien, oye. Sí, yo me lo he pasado muy bien. Hay que repetirlo.